ayudas a las familias, en concreto a las madres con niños pequeños, Nerea. Eso es, a las madres con niños entre 0 y 3 años, un cheque de 100 euros que ya se otorgaba pero a madres trabajadoras y que ahora se hace extensivo a madres estén trabajando o sin trabajo, tanto en activo como si no. Se mantiene la edad entre 0 y 3 años de duración del niño y la cantidad es 100 euros al mes, lo que supone 1.209 euros al año. Pero además hemos querido mostrarles de una manera gráfica cuánto supone el gasto aproximado al mes de un niño en esta edad. Pues bien, en alimentación destinaríamos, tanto si es leche en polvo como potitos u otro tipo de alimentación, unos 100 euros al mes. En ropa y complementos, 120 euros al mes. En higiene, pañales, toallitas y otro tipo de artículos de higiene, 120 euros al mes. Y en guardería puede oscilar entre 130 y 300 euros al mes de media. Esto nos supondría un gasto de unos 500 euros aproximadamente al mes, lo que sería unos 6.000 euros al año por niño de media. Y hemos querido preguntar en la calle qué les parece esta modificación del cheque bebé a las madres. Esto nos han dicho. A ver, en realidad en tema pañales, básicos, higiene, es que se termina yendo un montón de dinero. Con los niños siempre se gasta más. De 100 euros entre pañales, comida, ropa. Pues me parece muy importante, porque son muchos gastos, sobre todo supongo que será para el tema también guardería. Me parece bien, creo que tendría que ser ampliable no solo a mamás, sino también a papás, y que el hecho de que sea no trabajadora pues también es irrelevante, porque al fin y al cabo hay muchas madres que se tienen que coger excedencia para cuidar de los niños, lo cual supone una carga económica bastante importante. Pues si lo tienen complicado las familias en general, las familias monoparentales, monomarentales, todavía lo tienen más complicado. Hablamos con Nawal El Hay Bentanane, miembro de Amasol, la Asociación de Madres Solteras. También hay ayudas para familias monomarentales. ¿Cómo habéis recibido esta ayuda? Pues es una buena iniciativa desde el Gobierno de Aragón, está muy bien. Lo único también que piense que no sea algo puntual, que sea algo a largo plazo, estaría muy bien mejor. Y que también tenemos otras necesidades muy importantes como la de, por ejemplo, mi hijo que va creciendo para las extraescolares, alguna ayuda de extraescolares estaría muy bien. Algún tipo de ludoteca donde podría dejar mi hijo por la tarde cuando me toca trabajar turno partido por la tarde, no puedo contar con ello, tampoco lo tendré que pagar y quizás el gasto es mucho más. Son mucho tipo de, o sea, es buena iniciativa, pero que lleva a cabo más, o sea, que el niño va creciendo y exigiendo más atención, exigiendo más tiempo de nosotras, exigiéndonos también actividades de extraescolares, que la que nos supone bastante dinero también al mes. Por ejemplo, mi hijo, ya estoy pensando en meterlo a la piscina y solamente eso, entre la ropa, entre el colegio, entre todo eso, se nos está poniendo un gasto bastante tremendo al principio de septiembre, octubre. Y claro, es una ayuda que viene bien. Pero claro, ¿y qué pasa cuando mi hijo ya cumple los 3 años? Y ya no tiene 3 años, sino tiene 4. Entonces ahí se nos complica más la cosa, porque claro, el niño necesita extraescolares. El niño necesita la piscina que vale a primeras 200 euros para que lo lleves una vez a la semana, para que aprenda a nadar. Son cosas básicas que el niño tiene un derecho a ello y que no lo podemos llevar a cabo las madres solteras, que somos monoparentales, y que, claro, para que el niño no esté fuera de lo básico, que son la nueva generación, y supongo que quiero crear mi hijo con normalidad, que salga con cualquier otro hijo, que tenga también sus clases deportivas, que sepa nadar, que sepa jugar el fútbol, que sepa sumar muy bien si quiero llevarlo a alguna clase extraescolar porque se va peor en alguna cosa, y con eso yo no puedo contar. No puedo contar con eso porque no tengo los medios suficientes de... Si pasa de 3 años ya no se acaba la ayuda y ya está. ¿Y qué hacemos? Un niño sigue siendo niño a los 3 años, como a los 4, como a los 5, como a los 6.
Y si estoy con la mano sola, pues que por favor de este miembro que nos escuchen y que esas ayudas sigan a cabo este proyecto y que nos escuchen las madres monoparentales que estamos solas y que a veces por los horarios normalmente del trabajo no nos permiten estar con los niños suficiente tiempo ni traer el dinero a casa lo suficiente para que mi hijo pueda hacer las extraescolares como todo el mundo, que tenga una infancia como todo el resto de sus compañeros, que por favor que tengan en cuenta también estas cosas, porque estamos hablando de la nueva generación y que tienen sus necesidades y que esas necesidades siguen a cabo de 3 años y más allá, no solo hasta los 3 años. Sí, más allá de esos 100 euros, Nahual, lo que contemplan esas medidas del Gobierno central, en este caso, es, por un lado, medidas también para la conciliación, que igual irían en la línea en la que tú mencionas, para situaciones en las que no puedes estar con tu hijo, pero además equipar a las familias monomarentales con 2 hijos, como las familias, con las familias numerosas, que es a partir de 3 hijos. Esto supone un alivio para este tipo de familias que entiendo que también forman parte de esta asociación de madres solteras. Sí, sí, vamos a ver. Esta asociación Amasol, la verdad es que es una maravilla porque te acogen, te hacen, o sea, te hacen llegar la ayuda que tú necesitas en muchos aspectos. Y entonces te sientes un poco apoyada más por las ayudas de la propia organización, que ojalá que el gobierno los pueda ayudar más para que ellos nos apoyen más y más, como han hecho hasta ahora, que las ayudas, por ejemplo, de las asistencias sociales y tal, no llegan tan directas, sino se demora demasiado tiempo. O sea, se demora hasta 5 meses un cheque de alimentación, por ejemplo, si tengo alguna situación de necesidad en un tiempo concreto, en algún mes concreto, pues me llega a 6 meses más tarde. El otro punto, pues es que está bien esta medida y me parece perfecto. La medida de que el gobierno está ayudando y tomando tal, espero que no sea algo puntual, espero que siga así. Porque realmente yo llevo en esta situación, no solo ahora, sino desde que me separé hace casi 4 años. Ajá, y pues, sí, Nahual, queda claro un poco la postura que tenéis en la asociación, las situaciones por las que estáis pasando las familias monomarentales, y lo tenemos que dejar aquí, que se nos agota el tiempo, así que muchas gracias por haberte asomado aquí y ahora. Nahual, un saludo. Gracias, hasta luego. Bueno, pues queréis comentar un poco, nos ha descrito muy bien Nahual la situación por la que pasan, sí. Ella en este caso con un hijo pequeño, otras familias que son solo una madre o un padre tienen 2 hijos o más, y bueno, pues estas medidas pueden ser un alivio para ellas. Jorge. Sí, yo considero sensato y razonable que se haya hecho universal esa ayuda de 100 euros a las madres hasta los 3 años. Coincido en que igual debería ser más prolongada en el tiempo esa ayuda, y la verdad es que se creaba una situación injusta, ¿no? Esa ayuda hasta ahora era solo para madres trabajadoras y no para aquellas que no trabajaban fuera de su hogar, ¿no? Pero que eran trabajadoras, porque la madre que está cuidando de su hijo sin duda es trabajadora también. Entonces yo creo que se resuelve ese problema, pero tenemos un camino por avanzar, ¿no? Creo que las ayudas a la natalidad deberían ser mayores, tener más apoyo a las comunidades autónomas, y así lo vemos, ¿no? Que la natalidad está como está y que muchos está muy baja, ¿no? Y luego, eso sí, me gustaría conocer, una de las ayudas que se ha anunciado también por el gobierno es un permiso de conciliación, que yo por más información que he tratado de buscar no acabo de entender en qué condiciones se va a producir y si realmente va a ser un avance interesante. ¿No?